El Partido de la Fuerza del Pueblo objetó de manera formal el inicio de la auditoría forense ordenada por la Junta Central Electoral al sistema de voto automatizado que se usó en las primarias del pasado 6 de octubre. La reacción de la Fuerza del Pueblo se produce luego de que la Junta Central Electoral realizara este viernes un encuentro con los delegados técnicos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, a los fines de que la empresa española Alejandra Eidos diera inicio a los trabajos. Al ofrecer la información, en representación de los delegados y representantes de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo aseguró que no se trata de una auditoría forense lo que realiza el organismo electoral, sino mamotreto, para validar un hecho consumado de un fraude que el país fue testigo. Es que la Junta no ha tomado en consideración la participación real de los partidos políticos. Es que no es una auditoría forense, es un mamotreto para validar un hecho consumado de un fraude que todo el país fue testigo de esa situación irregular que afectó el proceso del pasado 6 de octubre. Entonces ustedes van a las elecciones de febrero con ese voto automatizado, ¿sí o no? Nosotros vamos a las elecciones a participar y eso es una determinación de la Fuerza del Pueblo. Y estamos tomando todos los correctivos, vamos a tomar todas las precauciones, a tomar todas las medidas que tenemos que tomar para salvaguardar y garantizar que el voto de cada ciudadano sea contado y sea respetado por la propia Junta Central Electoral. Entonces, esa auditoría no es para apañar nada, es simplemente en la búsqueda de lo que ocurrió, pura y simplemente. Ya sabemos que ese informe va a salir favorable, que la Junta va a seguir en el proceso que lleva y que todo se va a seguir ejecutando en función de lo que se está planteando ya. Yo creo que más que desconfiar de la Junta Central Electoral, lo que está claro es que la Fuerza del Pueblo y los partidos que se suman a ese esfuerzo por desacreditar a la Junta Central Electoral, de antemano tienen perdidas las elecciones. Realmente es... Para mí es un desliz, pero bueno, cada quien es sueño de sus actos, pero creo que con el espaldarazo del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana, la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es trabajar. La Fuerza del Pueblo hace ratos que sabe que es la debilucha Fuerza del Pueblo. Mientras que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, junto a otros altos dirigentes de esa organización, manifestó que se mantendrán vigilantes al proceso de auditoría forense a los equipos de la Junta Central Electoral para que el proceso garantice la mayor transparencia posible. Tenemos meses empantanados en el mismo tema, a 40 días de unas elecciones municipales. Nuestros técnicos han sido provisionados para que a lo largo y ancho de las auditorías que se van a hacer, tanto la auditoría forense como las auditorías o los equipos que serán utilizados para febrero, puedan hacerse con todo el detalle, con todo el conocimiento y con todo el tiempo que sea necesario para poder sacar las mejores conclusiones de las mismas. Paliza manifestó que es necesario salir del tema de las auditorías para enfocar el proceso electoral con miras al próximo reto de las elecciones municipales. De su lado, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que aunque en medio de dudas, espera buen resultado del proceso de revisión a los equipos de la Junta Central Electoral. Duda, pero estoy de acuerdo porque esa es la institución que tiene que manejar las elecciones. ¿Qué otra hay? Todo lo que la Junta tiene que hacer es buscar la forma de dar garantías de que todo este proceso electoral va a ser claro, limpio y diáfano. Mientras que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, dijo que las encuestas establecen que en este momento la alianza que encabeza su partido está ganando el 65%
tanto de los municipios como los distritos, como parte de la ola de apoyo al cambio. De igual manera, exhortó a todos los candidatos municipales y a la dirigencia a mantener la concentración permanente en el cumplimiento de las tareas requeridas para consolidar el triunfo. En su discurso, Abinader exhortó a ampliar el apoyo que les están dando los diferentes sectores políticos y sociales comprometidos con un cambio en la conducción del país, tomando en cuenta que en las elecciones no presidenciales baja la participación de los electores, por lo que deben convertir en votos las simpatías por el partido, por su candidatura presidencial y la de todos los candidatos municipales y congresuales del PRM. Compañeros y compañeras, estamos muy optimistas, pero nunca triunfalistas. Muy optimistas como vamos para febrero, muy optimistas como vamos para mayo, pero por eso estamos hoy aquí, para garantizar el triunfo. Paliza deploró que los gobiernos del PLD no hayan sido capaces de usar el poder absoluto que han ejercido en 20 años para mejorar los servicios básicos que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos. Y de ahí la importancia de que el PRM gane las elecciones municipales de febrero, lo que será la introducción del gran cambio para la República Dominicana. El 2020 encuentra al Gran Santo Domingo sumergido en cientos de toneladas de desechos sólidos, lo que a su entender, para el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Manuel Jiménez, es una clara evidencia de la ineficiencia del actual síndico por esta demarcación. Hay un descuido generalizado en toda la ciudad con el tema de la basura. Y todos sabemos el peligro que se genera con la salud ciudadana, con la salud pública, con la sanidad pública en una ciudad que en cada esquina tenga un montón de basura. Es la gestión del PLD en Santo Domingo Este que ha fracasado. Son 16 años gobernando la ciudad. Lo mismo opina el candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, quien calificó de penosa la situación en que se encuentra esa demarcación, con la gran cantidad de desechos sólidos acumulados en las principales vías. La primera causa y responsabilidad es la compañía de la basura, que muchas veces, cuando pasan procesos electorales, que el alcalde no sale ganancioso ese proceso. Entonces muchas veces la compañía, pensando que el alcalde ya no le va a pagar o no le va a cumplir con los pagos, muchas veces descuidan el municipio y el afectado es la alcaldía. En ese sentido, nosotros queremos decirle al municipio que yo sé que esta situación es muy preocupante, porque después de desatar muchas enfermedades por la falta de la recogida de la basura eficiente. Fernández lamentó que pese a los esfuerzos de las autoridades municipales, no se haya podido resolver el problema que representa la recolección de basura y su depósito final en el vertedero de Duquesa.